Hola, buenos días. Me llamo José Antonio Martín y soy un vecino más de Granada que junto a otros amigos vamos a dar apoyo a la asociación El Andalucía. Y hoy estoy aquí con nuestro amigo Jorge Abarca para presentar la plataforma Granada Solidaria. Es creada por este grupo de amigos que he mencionado antes para llevar a cabo algunos proyectos solidarios. Y para esto vamos a conversar un rato con Jorge para explicar de lo que va este proyecto que tenemos entre manos. Bueno, pues resulta, Jorge, que estamos para pa ayudarte. Desde aquel día que te vi en televisión, que estuviste comentando lo del Camino de Santiago, aquel día que llegué fatigadillo de la bici y toda la historia, pues nació en mí la necesidad de ayudarte. Y obviamente yo no tengo dinero, ¿no? Como el resto de tu amigo, de la gente que te rodea, que te está apoyando. Pero pensando, junto con grandes amigos míos, todos deportistas, pensando cómo poder ayudarte, pues ha surgido varias ideas. Entre ellas, pues la creación de una plataforma para poder ofrecer a la gente sensaciones, aventuras, emociones a cambio de donaciones. Y se nos había ocurrido la cosa de colaborar con algunas empresas que también se han dignado a participar con nosotros, como puede ser Open Water La Herradura, que es una empresa de buceo, Saltarríos, que hace rafting, Magui Beocio, que también es otra empresa de multiaventura, pues entre todos y otras más que están por participar, habíamos pensado de ofrecer deporte y estas cosas porque la gente te ayuda. Así que, ¿qué te parece, Jorge? Hombre, a mí me parece estupendo porque cualquier ayuda para esta causa es bien acogida. Y más enfocándolo al deporte, que ha sido mi vida anterior, antes de esta terrible enfermedad, yo estaba muy vinculado con el deporte, entonces me parece estupendo que a través del deporte podamos hacer este tipo de actos benéficos para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. En fin, que me parece una idea Estupendo, claro. estupenda y brillante. Nosotros estamos viendo la desidia que tienen los gobiernos, la desidia que tienen algunos estamentos públicos, privados, en poder colaborar y en poder hacer que la ciencia avance un poquito en esto y de alguna forma tendremos que participar. Yo sé que Claro. Granada es solidaria Sí, y sí, la ha sí, sí. demostrado. No, que sí, que sí, que yo estoy, bueno, tenemos ahora este mes de mayo y mes de junio, lo tenemos completo de actividades solidarias. Y como te digo, claro, porque las circunstancias que tenemos es que es verdad que el gobierno no está participando en la ayuda a la investigación, y tenemos que los propios enfermos, a través de actos solidarios, de retos, de historias deportivas, pues estamos intentando poner nuestro granito de arena. Es muy importante el dinero para investigar, pero pienso que es también mucho más importante la visibilidad que se le está dando a esta enfermedad gracias a gente Sí. como tú, que nos ayuda con actos deportivos. Entonces, lo que pretendemos es concienciar a la sociedad Claro. de que hay un problema. Yo sé que Granada es muy solidaria, le ha demostrado en todos estos eventos y todo esto de tiempo que tú estás en la lucha contra Lela. Pero tú no sabes realmente lo que el movimiento tan grande que hay. Bueno, nosotros, por ejemplo, que somos un grupo de amigos totalmente anónimos, nosotros tenemos una peñilla que se llama El Gran Embulao, que ahí participan pues, una serie de personas que tienen unos niveles técnicos A ver si en alguna imagen. un montón de disciplinas bastante amplios. Personas que nos juntamos pues, para hacer lo que a nosotros más nos gusta. Y personas que se van a dedicar en cuerpo y alma a poder echarte una mano. Y queremos dar ejemplo pues, a todo el mundo
que sepan que Granada pues tiene que aportar, que tiene Claro que que aportar sí, claro que y sí, que estamos pues para eso, que lo Jorge. estamos consiguiendo. Yo solamente daros 1 millón de gracias al Gran Embolado y al A grupo toda Granada en y a sí, toda Jorge, Granada a toda también. Granada en sí. Y nada, y decirle que el 19 de junio, ¿no? Es Tenemos, una de las citas. es una de las citas que Vamos a tenemos. tener rafting, vamos a Vale. tener descensos de barranco, vamos a tener tirolinas, vamos a tener algunas vías ferratas. Vale. Hay mucha gente que se está poniendo en orden a ver De cómo lo hecho, vamos a poder ya hacer. hay Y eso va mucha. a ser eso, cambiar aventuras y emociones por donaciones. Exactamente, pues qué mejor. Venga, Así que, pues todo el gracias. mundo a la lucha. Ahora, venga, a colaborar todo el mundo. Gracias, chicos.